makin jelas aja. Ini apa ya? En medio del vasto mar de misterios en las redes sociales, surge un video inquietante compartido por la usuaria de TikTok, apl.abl. Las imágenes, de origen desconocido en cuanto a lugar y tiempo, parecen haber sido capturadas por una cámara de seguridad. En ellas, se puede observar a una mujer parada frente a un gran espejo en la oscuridad de la noche. Lo que sucede a continuación es desconcertante y perturbador. Velo por ti mismo. Se puede observar cómo la mujer realiza extraños movimientos delante del espejo, mientras, por su lado, su reflejo no parece seguirla en lo absoluto, ya que, al ver de cerca, serás capaz de notar cómo la persona en el espejo no se mueve a la par de la mujer, quien, en el momento de mayor tensión, es abordada por su hermano, quien parece sacarla del trance en el que se encuentra. ¿Cómo reaccionarías si te encontraras atrapado en un trance frente a un espejo, incapaz de controlar tus propios movimientos? Desde hace días, un perturbador video compartido por el usuario de TikTok, Satpam Horror, ha estado causando revuelo en Indonesia. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de una casa, muestran a una niña deambulando por un pasillo entre dos puertas. Todo parecía ser una escena normal, hasta que lo que ocurrió a continuación dejó a todos estupefactos. La niña entraba y salía repetidamente de la habitación, pero en un instante, la atmósfera cambió abruptamente hacia lo siniestro. Observa. Cuando la pequeña volvió a pasar por la puerta que había cruzado antes, esta se bloqueó de repente, sin explicación alguna. En ese instante, las luces alrededor empiezan a fallar, sumiéndola en el pánico. Pero eso no es todo, pues, en el ápice del terror, una sombra aparece de la nada, como si intentara alcanzar a la niña indefensa, quien alcanza a huir, justo a tiempo de aquella inexplicable aparición. ¿Qué pudo haber causado este evento aterrador? Cuéntame lo que piensas acerca de este caso. En medio del vasto universo de TikTok, un video compartido por la usuaria Pinkak está generando un intenso debate. En el misterioso metraje, una mujer experimenta algo aterrador que se manifiesta ante ella en tiempo real, pero que solo parece visible a través de las cámaras de seguridad de su propio hogar. Algo tan inquietante que le robó el sueño y la dejó aterrada por completo. Presta atención. Kenapa makin jelas aja? Ini apa ya? Ini kita tanya.
extraña a teman-teman kita yang Indie Home. Ini. Al revisar el metraje, se evidencia claramente la presencia de una entidad fantasmal que aparece frente a la mujer en ese momento. Sin embargo, ella no puede percibirla directamente, sino solo a través de las imágenes capturadas por la cámara de seguridad. Esta figura, con su apariencia inquietante, ha llevado a muchos en los comentarios a especular que podría tratarse de un pokong, una criatura del folclore indonesio, la cual se presenta como un cadáver envuelto en una mortaja blanca. ¿Podría tratarse genuinamente de un pokong como muchos piensan? Comparte tus propias teorías en los comentarios. En una noche oscura en medio del bosque, un grupo de amigos se aventuró en busca de emoción y diversión. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más que eso. Mientras caminaban entre los árboles, un escalofriante lamento rompió el silencio, como si una presencia espectral susurrara desde las sombras. Alarmados, dirigieron sus miradas hacia el cielo y quedaron petrificados por lo que vieron. En ese momento, uno de ellos consiguió tomar rápidamente su celular, y así fue como consiguió documentar las siguientes imágenes. Atento. Una figura sombría, casi demoníaca, flotaba en la oscuridad, envuelta en una túnica que la ocultaba por completo. Pero eso no era todo. Al observar más de cerca, es posible distinguir otra entidad oscura que volaba cerca de la primera, agregando aún más misterio a la escena. ¿Qué podrían ser esas figuras enigmáticas que aparecieron en medio de la noche? En las profundidades del mundo digital, una imagen compartida por el misterioso canal de YouTube, Bla Bla, ha despertado un gran interés y debate. La imagen muestra una criatura extraña, captada en una noche oscura en el patio de una casa. Aunque la calidad de la imagen es sorprendentemente nítida, el origen de esta criatura es un completo misterio. Han surgido rumores y especulaciones sobre su procedencia, alimentando aún más la intriga en torno a esta enigmática figura. Como has podido apreciar, se trata de una criatura humanoide, de extremidades prolongadas, completamente pálida, delgada, con un rostro alargado y horribles ojos saltones que parecen brillar en la oscuridad. Pero, ¿qué es realmente esta criatura? ¿Es una creación digital elaborada o podría ser algo más siniestro y real? Las respuestas, como de costumbre, quedan en tus manos. Investigadores de criaturas tailandés estudia una mitológica criatura señalada por los moradores del sector como un dios legendario que acecha entre ellos y toma todo aquello que se atraviesa en las noches. Por esto los moradores tienen miedo de salir de sus casas, pero los investigadores arman su campamento y realizan un recorrido nocturno por el sector cuando esto sucede. La leyenda de un falso dios es al parecer cierta y no parece ser algo realmente sobrenatural. ¡Suscríbete!
quizás algún desquiciado acecha entre el oscuro bosque, pero cabe la posibilidad de que un ente siniestro que toma forma de humano sea aún más real. Los investigadores, por más que buscaron aquella cosa por el bosque entero, no pudieron verla de nuevo. Quizás aquello todo el tiempo solo los vigiló, pero la verdad de lo sucedido, quizás nunca la sepamos. Un padre soltero llamado Alex Calvo heredó la casa de su abuela ubicada en Florida poco después de su reciente muerte. Él y sus hijas hicieron las maletas y se mudaron a su nueva casa para empezar una nueva vida. La casa ha sido parte de su familia por 4 generaciones y ha quedado casi intacta. De hecho, cuando se mudaron a la casa, aún tenían todas las pertenencias de su abuela. Alex decidió empezar a hacer videos de su mudanza con su familia para compartirlas en TikTok. Entonces sus seguidores le explicaron que había algo inquietante en su video, dejándolo completamente en shock. Wow. This is cool, right? Better than an apartment. Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. Is it? Yeah. See how scary? Well, it's kind of scary, actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Silo. Go. There you go. Okay. This kitchen's pretty nice. Waiting. I'm gonna go. Close the door. Cuando Alex pasa cerca a un espejo, la figura oscura escalofriante de algo o alguien se ve en el reflejo del espejo. Un mes después, cerca de la medianoche, ocurre esto. Bang, out here, it's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh, hello? Cuando escucha un fuerte golpe va a investigar, pero al ir una silla de repente se mueve por sí solo. Hello? Oh. Tan solo 2 semanas después capta otra perturbadora experiencia. While I was actually taking the tape, I did not notice it at all, but you go ahead and take a look at it and tell me what you think. Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on, like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. I don't know. There's nothing here. Turn on this light down. Alex no se dio cuenta de que accidentalmente captó lo que parece ser una cara pálida mirándolo fijamente desde una puerta. Él empieza a creer que lo que está haciendo sonidos y apareciendo en sus videos podría ser el espíritu de su fallecida abuela. Otra noche, de nuevo Alex capta algo aterrador. I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel like the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Come on. What was that? Holy shit. Is there somebody in here, or was that actually my grandmother? Oh my god. Holy shit. Oh, what the f***? Oh my god. The f***ing robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Alex no puede creer lo que ve, pero justo delante de él aparece alguien enfrente del cuarto principal. Cuando se compone, lo que sea que estaba ahí ya ha desaparecido. ¿Estará la casa de Alex embrujada por el espíritu de su abuela? ¿O tú qué crees?
Recientemente fue subido a TikTok un video que ha dejado a la audiencia con gran cantidad de preguntas. Resulta ser la grabación captada por una cámara de seguridad de una de las habitaciones de su hogar. En ella se ve como mientras dos chicos duermen, comienzan a suceder cosas que en definitiva no querrías estar allí. Sucedió a estos chicos sin duda es demasiado aterrador, llegando incluso a tal punto de comenzar a tocarlos. Dime tú qué harías si llegases a vivir algo como esto. Recuerda no mirar para atrás antes de dormir. He creado un nuevo canal, Doctor Pánico. Corre a verlo después de terminar este video. Horror sin censura, no apto para sensibles. Link en la descripción. Un chico junto con sus amigos visitaron una vieja prisión abandonada, quien según las personas aledañas, esta prisión está inmensamente embrujada. El joven entonces llega para explorar el lugar y uno de ellos al subir al segundo piso donde se encuentra un bloque de celdas, se toparía con algo realmente perturbador. El chico camina hasta la última celda, topándose con una figura escalofriante, quien extrañamente parece estar dentro solo parada. Escapa corriendo y desde entonces nadie ha sabido explicar qué rayos fue eso. Algunos creen que se trata del espíritu de algún ex convicto, que lamentablemente vino a morir en el lugar. Sin embargo, tú tienes la última palabra. Las aldeas en la India recurrentemente buscan ayuda de chamanes, personas que pueden lidiar con fuerzas astrales que aseguran se apoderan de la propia comunidad, convirtiendo a las personas en desquiciadas, enfermos mentales que quizás estén poseídos. Esta no es la excepción. Un youtuber logró documentar algo realmente perturbador. Ten mucho cuidado, pues esto no te dejará dormir. Perempuan itu mau kamu jadikan tumbal. Cukup kamu saja seperti ini. Tolong kamu hentikan. Ya. Saya ingin membantu warga sini untuk menghentikan kegiatan kamu. Las leyendas eran ciertas. Algo bastante siniestro ocurre en esta apartada aldea, pero el metraje no terminaría ahí. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan. Pengantin, jangan terlalu dekat pengantin. Mundur, mundur pengantin. Allahu Akbar. Kenapa tadi kamu menyerang saya? Hah? Tadi saya hanya ingin bertanya kemana perempuan itu kamu sembunyikan dan ternyata di sini ya. Kamu ingin mengelabui saya tadi ya? Karena tiba-tiba kamu menyerang saya.
La supuesta chamana aseguró que esta criatura se apodera de los aldeanos y se le ha visto en repetidas ocasiones, pero por alguna extraña razón siempre logra escapar. Recuerda que todo fue transmitido en vivo, dándole un voto de veracidad al video. Como este tiene más encuentros inquietantes, déjame saber si gustas haga una segunda parte. Recibo muchos correos electrónicos de parte de ustedes mismos, citándome metrajes de otras personas terceras, que son totalmente aterradoras, pero que mucha gente ya vio. A diferencia de otros, me envían videos grabados íntegramente por ustedes mismos, metrajes que si mucho han visto sus familias y amigos, pero que hoy cambiará. Luis Water me envía un correo explicándome lo que le ocurrió a su amiga. Ocurrió durante la madrugada en los primeros días de septiembre del año 2020. Aquella se encontraba en un rancho, o como se dice en Colombia, finca. Dice que allí la vibra era muy pesada y que ocurrió en Querétaro, México. Aparentemente no visualizo nada. Lo que se escucha es tan agonizante que me enervó hasta el último pelo de mi cuerpo. Por eso decidí traértelo aquí. Escucha con atención. Sin duda alguna, aquello que se encontraba acechándola desde los árboles se trataba de una legítima bruja. Una cámara de seguridad instalada en un taller mecánico sería la antagónica del video que estás por ver. Presta mucha atención y no pierdas ningún detalle. Las casas abandonadas siempre serán, en efecto por preferencia, sitios oscuros donde reina la actividad paranormal. ¿Quién sabe por qué? Es que estos lugares suelen albergar tantos misterios. Oye. ¡Gárate, Maseo! ¡Ay, Maseo!혹시 제가 거기 좀 잠깐 확인해 봐도 될까요, 할머니? 제가 여기 좀 잠깐 확인해 봐도 될까요? El chico parece sentir que algo no anda bien en el lugar. Sus dudas pronto se despejarían cuando en uno de los cuartos algo comenzaría a suceder. La puerta misteriosamente se abre, pero lo más raro es que cuando él revisa en el interior, no hay nada más que trofeos y objetos varios. Tal vez lo que presenció fue una manifestación real de que un espíritu habita esa casa. Un
un usuario conocido como Genuine Intrigue, sería el encargado de inquietar a muchísimos usuarios más al subir la grabación de una de sus cámaras de seguridad instaladas a las afueras de su casa. Una extraña figura fantasmal aparece ante la cámara. Si no lo notaste, aquí va la repetición. La aparente figura espeluznante desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Es como si ese oscuro bosque se lo hubiese tragado. Si supieras lo que una mente perversa puede llegar a imaginar, quedarías perturbado de por vida. Criaturas aterradoras que acechan en la oscuridad, prepárate para el video que estás por ver. Te advierto que podrá dejarte secuelas antes de dormir. Presta mucha atención. You told us in the email you sent us that you think someone's been watching you through your window. And you said they even tried to get in once. What do you mean? You seem to be really freaked out in that email. She's beautiful. Emma, can you sit down again with us, please? Emma, is there anyone else here to, like, take care of you and your daughter? She's on the phone or something. Hi, Emma. What are you doing there? La mujer carece de cualquier signo de raciocinio. Su mirada vacía solo parece una señal de que su torturada alma pide auxilio a gritos, aunque un secreto aún más perturbador se liberaría esa noche. Emma, dude? I'm Emma! Oh my god. Oh no. Suerte lograron rescatar a la chica y salieron vivos de la casa. Sabe Dios qué hubiese sucedido si aquella mujer los atrapaba. ¿Cómo reaccionarías ante una situación como esta?